Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. En este nuevo video te traigo 10 noticias imperdibles de telenovela. La telenovela La Mexicana y el Güero, nueva producción de Nicandro Díaz, inició grabaciones este martes pasado, 9 de junio, en los foros 10 y 15 de Televisa San Ángel. La telenovela tiene su estreno previsto para el próximo 17 de agosto por Las Estrellas a las 8:30 p.m. Antes de iniciar, la producción realizó una ceremonia de bendición por el padre Pedro Ochoa. El primer día de llamado estuvieron en ambos foros Itatí Cantoral, Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Patricio Castillo, Julio Camejo, Laura Vignatti, Montserrat Marañón y Gala Montes. El canal Las Estrellas estrenará nueva imagen y paquete gráfico desde este lunes 15 de junio con el lanzamiento de la nueva versión de Rubí esa misma noche a las 9:30 p.m. en el canal. El cambio implica nuevas cortinillas oficiales de principio y final de Primo, carruseles, plecas y el book en la pantalla y todas las identificaciones. Se trata de una renovación completa desde la última actualización en agosto de 2016. Se decidieron por una propuesta que tiene que ver con los colores de México, con el colorido del país, arquitectura, comida y textiles. La metáfora es que el logo cede a la pantalla sus colores, algo que llega en un buen momento, lo que significa un paso adelante con una imagen alegre y colorida. Las Estrellas es el canal favorito de la familia mexicana y por eso quieren transmitir esto. Explicaron que en estos momentos están concentrados en la promoción de tres grandes lanzamientos: Rubí en Las Estrellas desde el 15 de junio del productor Carlos Bardazzano, Guerreros 2020 que llega al Canal 5 el mismo 15 de junio bajo la producción de Magda Rodríguez, la parodia a domicilio del productor Reinaldo López que llega a la barra estelar de comedia Domingos de Sofá en Las Estrellas desde el 21 de junio. Los rumores sobre un nuevo amor en la vida de Pablo Montero por fin son revelados. Fue el propio cantante quien confirmó la noticia. Y es que desde hace varios meses existía este rumor. Sin embargo, es hasta ahora que el cantante y actor confirmó su romance con Luisa López, una joven mexicana que se dedica al modelaje. Dicha noticia ha causado polémica porque su nuevo amor es 24 años menor que el galán. El artista aseguró en una entrevista al programa Ventaneando que están muy contentos y compartiendo mucho tiempo juntos, sin importar el qué dirán. Hace unos días, la actriz Cynthia Clitbo hizo unas fuertes declaraciones cuando definió su experiencia de trabajo junto a la actriz Vanessa Guzmán. Ambas actrices fueron compañeras de trabajo en la exitosa telenovela Atrévete a soñar. Cynthia Clitbo la catalogó como el ser más despreciable con el que ha trabajado, afirmando que nunca se le podía dirigir la palabra y que hasta la misma producción no podía dirigirle la palabra. Al parecer, no quería ningún tipo de convivencia con nadie, asegurando que simplemente ella es una mala persona. La reacción de Vanessa Guzmán no se hizo esperar. La actriz compartió una reflexión en sus redes sociales acerca de la envidia y cómo la humanidad cada vez está más alejada entre sí por culpa de esta. La actriz comenzó escribiendo en su publicación que la envidia es la típica reacción de los niños. Si es así, entonces buena parte de la humanidad está todavía en etapa infantil. Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales, hasta en las mismas familias. Lejos de desearle el mal a los envidiosos, Vanessa Guzmán compartió una oración en la que pide a Dios bendiga a su prójimo. El talentoso niño que interpreta al hijo de José Ron en la exitosa telenovela de Univisión Te Doy la Vida dijo adiós al melodrama. A su corta edad, Leonardo Herrera se ha convertido en el gran protagonista de la telenovela.
Su interpretación de un niño enfermo de leucemia ha tocado el corazón de miles de televidentes que siguen cada noche su historia, una historia que está cerca de llegar a su fin. El actor fue uno de los primeros en despedirse de su personaje, ya que a diferencia de otros compañeros que aún siguen trabajando, él ya grabó su última escena el pasado 9 de junio. El pequeño también aprovechó para agradecer a la productora Lucero Suárez por la oportunidad que le dio en su día para formar parte de esta historia. Todo un profesional este pequeño actor y con un gran talento que promete. Recientemente informamos que se confirmó una nueva versión de la exitosa telenovela juvenil Rebelde y que ya se encontraban en las grabaciones de este nuevo proyecto que consta de 20 capítulos y será producida por Netflix. Cabe mencionar que dependiendo de su éxito se planearán varias temporadas. Son escasos los detalles de este proyecto, pero se filtró la información de que en esta versión de Rebelde participará Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, Ana Paula, la sobrina de Anaí, y Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro. Desde hace unas semanas, Alejandra Ábalos y Erika Buenfil se volvieron tendencia porque iniciaron una pelea llena de dimes y diretes después de que Alejandra Ábalos le echara la culpa de que su popularidad bajó y dejó de tener programas en Televisa por todas las ofensas y burlas que recibió por parte de ella. Otra que también está involucrada en esta pelea es la actriz y cantante Laura Flores. Sin embargo, ahora la pelea se ha concentrado con la reina del TikTok, pues precisamente la actriz volvió a darle con todo al llamarla chavarruca miserable. Es bien sabido que Erika Buenfil ha visto su oportunidad en el mundo de las redes sociales después de que ella perdiera su exclusividad con Televisa. Alejandra Ábalos criticó que Erika Buenfil tuviera éxito en redes sociales, llamándola además miserable y sin calidad moral, diciendo que obviamente para los chicos es una chavarruca que solo los hace reír, ya que según ella no es una jovencita que enseña cuerpazo y que esté super fitness. Esta guerra entre estas actrices parece no tener tregua alguna. Finalmente, la nueva producción de Televisa del productor Ignacio Sada llevaría por título Quererlo Todo. Hasta el momento se sabe que será una telenovela larga que durará alrededor de 9 meses. Contará una historia campirana que se desarrollará en una hacienda. Esta historia contará con la pareja protagónica que conforma Michelle Renao y Danilo Carrera. Ya se conoce parte del elenco, que estará conformado por Sara Corrales, Scarlett Gruber, Víctor González, Alejandro Tomasi, Alexis Ayala, Eugenia Carturo y la primera actriz Olivia Bucio. Son los nombres ya confirmados hasta el momento. Esta semana el canal Caracol comenzó los promocionales del regreso de la telenovela Pasión de Gavilanes, que pronto llegará a las noches en el horario estelar. La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo está protagonizada por Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown. La noticia ha logrado apoderarse de las redes sociales, donde cientos de usuarios han manifestado su alegría. Pasión de Gavilanes, una historia del duelo entre el amor y el honor que promete volver a generar varias sensaciones, ha sacado los mejores memes y reacciones entre los colombianos, quienes están ansiosos por disfrutarla noche a noche. Se espera que la producción se estrene el 1 de julio. Bueno, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones.